podría parecer un mundo normal de Minecraft, hasta que me di cuenta que... ¡toda el agua del mundo se había convertido en ácido verde! No será fácil sobrevivir en este nuevo mundo, puesto que los esqueletos ahora son de ácido. Cuenta la leyenda que hay 3 gemas escondidas en el mundo, y la única forma de salvarlo es tirándolas dentro del pan. ¡Lo lograremos! ¡No! ¡Hola, yo, chicas, y bienvenidos a un nuevo video! ¡Estamos de vuelta con Athenix! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Pero no me pegues, pesado! Que sí, que es una caricia de humano a gato. Toma, otra caricia de humano. ¡Pero si no es una caricia! ¡Estoy muy fuerte! ¿En serio? ¿Tú crees que estoy fuerte? ¡Es que he ido mucho al gimnasio últimamente! ¡Estoy fumadísimo! Chichichi. Oye, ¿no ves nada raro en nuestra isla? ¡Hola! ¡Que está aquí Rius! ¡Pero está encogido! ¡Que no! ¡Lo raro no es Rius! ¡Mira! ¡Inútil! ¡Que se ha contaminado toda nuestra agua! ¡Nuestro mar! ¿Es moco? ¿Es moco? ¡No! ¡Es slime! ¡No puedo saltar sobre el slime! ¡No lo pruebes! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Sí! ¡Porque no estoy solo! ¡No me gusta nada este agua! Oye, ¿pero cuántas vidas tienes? Pues 7, ahora tengo 6. 7 por vídeo tengo. ¡Qué asco! ¿No quieres volver a probar el agua contaminada? ¡Que no! ¿Quieres algo en particular? ¡Agua! ¡Agua estaría bien! ¡Uy, qué risa! ¿Crees que ha pasado? Se ha contaminado todo nuestro mar. Ya no podré salir a hacer surf, ni a nadar, ni a nada de eso. ¡Hola! ¡Hasta este está contaminado! ¡Incluso este también está contaminado! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero probarla! Y si la prueba el Rius, mejor que está aquí mirando que quiere probarla. ¡Eso es Rius! ¡Pruébala, Rius! Yo no he sido. Yo no he sido. Vale. Espera, 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 que me estoy muriendo de hambre. Voy a pillar unos melones. Ah, es verdad, melones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues hay que investigar qué es este agua. Si es contaminación acústica o es contaminación de... Ah, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Si es ácido? Si es ácido, yo leí en un libro una leyenda, una profecía. ¿Ah, sí? ¿Una leyenda? ¿Sí? ¿De qué? Que si juntabas 3 esmeraldas, podíamos calmar todo el mar y se volvería normal. Es verdad, pues sí que funcionaba. Y creo que tenías que tirar las 3 esmeraldas al po... ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Yo veo ácido! ¡Ah, que yo veo ácido! ¡Me muero! ¡Corre pues a nuestra casa! ¿Dónde vas? ¡A nuestra casa! ¡No tenéis a nuestra casa! ¡Corre, corre! ¿Pero qué ahí te estás...? ¿Qué es radioactivo este ácido? ¿Pero por qué es tan radiactivo? ¡No sé! Ah, pero esto no salía en la profecía, esto es nuevo. ¿En serio? Pero creo que lo entiendo, porque como el agua es ácido, y sabes que el agua cuando se evapora hace la lluvia, ¡es por eso! ¡Es verdad! ¡Salvar a ver, el mar a ver, a ver, primero! Se me ocurren 2 teorías. La primera teoría es que esté contaminado por el ser humano, y la segunda es que o tú o yo nos hemos hecho pipí en el mar y se ha contaminado. ¡No! ¡Es tu pipí! ¡Tu pipí! ¡No, es tu pipí! ¡Mi pipí no es verde! ¡Mi pipí es amarillo! ¡El tuyo es verde! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Tú cuando te measte en mi vídeo era verde! ¡Arriba los pis! ¡Pis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pis, pis, pis! Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar este cubo. Bueno, lo vas a pillar tú. Venga, no, no, me parece yo. Bien que lo pilles. Vale, 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 vale. Y tenemos que ver qué hay, ¿vale? ¿Qué es esto? Entonces, pilla una muestra del mar, rellena el cubo. ¡Ah, no voy! ¡Corre, Fénix! ¡Ay, me corre! Tiene más que aquí un árbol. ¿Serio? Pero te acompaño, te acompaño. Si tú vas, yo voy. Porque un amo nunca abandona a su mascota. ¡Eso! Vale, vale, voy, voy, corre, corre, Fénix. Pero ¡tráelo! ¡Tráelo! ¡No! Víctor, nos hemos quedado sin cubo de muestras. ¡Oh, Fénix! ¡Ahora no sabremos qué es! ¡No has podido pillar la muestra! ¡No! ¡Nos hemos quedado sin muestra! ¡Pero tranquilo! ¡Ah! ¡Pero no me pegues! ¡Que me da el ácido! Estaba emocionado, he visto una palanca, pero está lloviendo ácido, no puedo alcanzarla. ¡No, qué asco! ¡Y el pollo resiste al ácido! Pero... ¡Sí, qué asco de pollo! ¡Eh! ¡Es porque ya para la lluvia! ¡En otro momento! A ver, vamos a descubrir qué es esto. ¡Ah! ¡Ya sé qué es! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Se me ha levantado! ¡Que no es eso! Toma, te lo mereces. ¡Aquí tiene que haber algo! ¡Tiene que...! ¡Ah! ¡Sabía que era un mecanismo! ¡Ostras! ¡La primera gema! ¡La primera gema la tenemos! ¡La hemos conseguido! Vale, si conseguimos 2 gemas más, ya no tendremos. Podemos devolver el agua a la vida. Digo, como había dicho yo, déjame, déjame, déjamelo.
¿El qué? ¿La gema? Sí, anda, la gema sí. Me la quedo yo. Oye, se está haciendo de noche. Pero que yo la protejo mejor. Fénix, tenemos que llegar rápido a la otra isla, que ahí hay casas para poder dormir. Corre, corre, corre. Porque si no llegamos, ¡vienen los zombies! Vale, claro, claro, claro. Te bloques. No, 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 construye, tú construye, tú construye. Construye el arco. A ver qué hay en estos. ¡Eh, tengo un arco con arco. Flechas! Vale, vale, sí, 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 sí. Estás construyendo muy bien. Sigue, sí. Sigue así. Pero inútil. Pero tengo miedo de que se queme. Que no hace falta construir. Hazte un barco. Nos hacemos dos barcos y vamos a la otra isla. ¡Ah, claro! ¡Ah! Mucho, mucho más tarde. ¡Tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Dame, dame, dame! Vale, vale, vale. ¡Lo pongo! ¡Tres, pero dos, uno, vamos! ¡No! ¡Qué! ¡Ah! ¡El ácido! ¡El ácido! ¡Yo soplo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y murió para siempre. Bueno, pues ya está. ¡A Fénix! ¿A que Fénix? ¡Estoy aquí! ¡Que te es que no te enteras! A ver, dámelo a mí, yo sé hacerlo mejor. ¡Ah! ¡Los zombies de ¡Ah! ¡Ah! ¡Les ha pillado el ácido! ¡Les ha pillado el ácido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Están infectados de ácido! ¿Has visto que tenía como cuatro ojos? ¡Tenía cuatro ojos! ¡Lo he visto sí, con mis propios! ¡Yo no quiero quedarme así! ¡Que no quiero! ¿Qué? ¡Que el esqueleto tiene una seta en la cabeza! ¡Corre, Fénix! ¡Verdad! ¡Pero sigue construyendo, dices? ¡Inútil! ¡Corre! ¡Que sigo, vale, vale. Que sigo! ¡Que viene! ¡Que tengo un arco! ¡A Fénix, que viene! ¡A Fénix! ¡Ah! ¡Corre! ¡Sigue construyendo! ¡Ah! ¡Que sigo, ¡ah! Sigo! ¡Que me pega, Fénix! ¡Ah! ¡Ven, corre, ven! ¡Lo que casi me mata! ¡Está ¡ah! Loco! ¡Voy súper rápido! ¡Pues venga, ven más rápido aún! Vale, no, más rápido, que ya no nos ven. Más rápido me dices. Parece que no nos ven, tranquilo, tranquilo. No pasa nada, ¿no nos ven? Incluso podríamos dormir, ¿tienes una cama? A mí que sí, me acabo de dar cama. Cuenta de que tengo una cama. Yo también tengo una, mira. ¿En serio? Y de mi color. Ah, pues vamos a dormir, ¿qué podía pasar mal? Buenas noches. Buenas noches. Mi sitio favorito para dormir, en un puente al lado de pipí. ¡Eh, Acerix! ¡Acerix! ¿Desde cuándo el ácido también se carga la madera? ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Un salto de fe! ¡Es el momento, Fénix! ¡No! ¡Víctor! ¡Sóplame, sóplame! ¡Sóplame! Bueno, hombre, mejor buscamos agua. ¡Pero qué es ácido, agua! ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¡No! 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 ¡Que el pozo también es de agua contaminada! Vale, vale, vale. ¿Y esta gente? ¿Y cómo está sobreviviendo usted, Manolo? Si ya no puede Manolo? Beber agua. ¿Manolo? ¡Que me quiere cambiar! ¡Quiere la gema! ¡Sí, anda! ¡La gema no! Quizás tienen la gema aquí escondida. ¡Es verdad! ¡Busquen los cofres! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a buscarla! ¡En ese cofre! ¡En ese cofre! ¡Está seguro! ¡Atenix, está aquí! Ah, no, aquí no hay nada. ¡Hala! Oh. ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Este! ¿Qué? ¡Hay pan! ¡Pero no es la gema! ¡Una pala! No, 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 aquí. Para palarte la cabeza. ¿Qué me pegas? No me pegues con la pala, además para, no es tuya, para darte en la cabeza. Oye, no me pegues con la pala a la cabeza. Es para darte en la cabeza. Paladarme. Tú tienes un paladar muy fino. ¡Acerix, Acerix, se está volviendo a hacer de noche! ¡No, los zombies! ¡No! ¡Los zombies! ¡Corre! A ver, mira, aquí hay muchos cofres, busca. ¡Busca! ¡Chuleta de cerdo! ¡Aquí, aquí! ¡Víctor! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Dónde! ¡Sí! ¡Sí! ¡La gema 2! Tenemos la 1 y la 2, solo falta la 3. Parece que no hay nada más. Necesitamos algo más. ¡Hay patatas! ¿Para qué quiero patatas? ¡Estoy harto de las patatas! ¡No! ¡No me vaya a ver! ¡No me vaya a ver! Vale, ¿tienes bloque? Dame bloques, que tengo una idea, Toma. Vale, vale, vale. Mira, tengo una super idea, Fénix. Vamos a hacer un puente. Vale, ahí está. Ah, pues ¿ves? Entonces así uno va por la delantera. Uy, va. Espera. Ve con cuidado. ¡A Fénix, que voy a morir! ¡Que me estoy muriendo igualmente! ¿Por qué? ¡Pero que no va, no va! ¡Que tiene que ir! ¡Mira, ya, sí! ¡Ah! ¡Vámonos al árbol! ¡Ven rápido, al árbol, al árbol, al árbol! ¡Corre! ¡Que no! ¡Déjame un hueco, déjame un hueco! ¡A Fénix, ya gente del pueblo se ha convertido en gente ácida! ¡Ha sido un placer conocerla! ¡Mira, mira! ¡Mira ese ácido! ¡Espera, espera, mira, mira! ¡Vamos a intentar pillar esos cofres de allí, que seguro que tienen cosas chetas! ¡Para defender a la gente del pueblo! ¡Fuera! No ha hecho falta. Vale, 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 pues venga. ¡Mira un pico! Sabía que aquí habían cosas chetadas. Una espada de madera, me encanta. ¿No tienes armadura para mí? Necesito. Para aquí ti. Hay armadura para ti. Toma. Gracias por los pantalones. Ponte tú lo otro, ponte tú lo otro. Vale, estoy chetado. Estoy chetado para defender al pueblo. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hay un gato en el pueblo! ¡Míralo! ¡No! ¡Vale, es son dos! De salvarlo! ¡Mira, qué! ¡Te salvo! ¡No!
Ocenix, deberíamos irnos. ¡Hay diamante! ¡Hay diamante! ¡Me lo llevo todo! ¡Me lo llevo todo! ¡Vamos! ¡Ocenix! Me llevo este y me llevo el otro. ¿Qué vas a craftear con el diamante? Pues te voy a craftear una espada para que defiendas a tu guerrero espartano. Mira, de mientras te lo crafteo, ve yendo tú a... Ostras, por ahí ya no podemos cruzar, mira. Hay que hacer un puente mira. Por otro lado. ¡Oh, espera! ¡No! ¡Nos caremos! ¡Tenemos ¡no! un esqueleto! ¡Esqueleto detrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No tengo nada para matarlo! Pues ven conmigo, ven conmigo. ¿Qué haces con la pala? ¿Qué haces con la pala? ¡Tapa, no tapa, 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 tapa! Pegar. Vale, bueno, no sabes bueno, que bueno. No tengo nada más. No te preocupes, voy a hacer una mesa de crafteo. Vale, y espadas de diamante, toma, pilla esta. Me llevo yo la otra y tengo una flecha. ¡Bien! ¡Ahora de diamantes! ¡Vamos! 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 ¡A por y ellos! ¡Ahora sí que sí! ¡Ven aquí, estúpido! ¡Mata! ¡Ah! ¡Mira, hay uno detrás, uno detrás! ¡Uno detrás! ¡Sí! ¡Mío! ¡Mira, mira, mira! Y ¿sabes qué? Que tengo una flecha. Una flecha perfecta para tirar a eso, el desgraciado del puente. ¡Hola! ¡Un creeper de ácido! ¡Mira lo que es verde! ¿Dónde? ¡El creeper! ¿En serio? ¡Pero que es normal! ¡Es un creeper normal! ¡Que son verdes! Ah. Vale, ahora que no nos ven, corre, vamos a aprovechar este puente. Fénix, mira, mira. ¡Vamos, sí, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! Vale, demuéstranos que es pro. ¡Demuéstranos que es pro! ¡Buena! ¡Yeah! Voy a mirar al creeper de ácido a los ojos y le voy a decir que se aparte un rato. ¡Apártate un rato, creeper de ácido! Pero vamos a dejar explotar, a ver si es de ácido de verdad. A ver. ¡Ah! ¿Es de ácido? ¡Ah! ¡Corre, que se nos quema el puente! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Por aquí, por aquí! ¡Víctor! ¡Mi cama se ha vuelto de ácido! ¡Pero que ya era así antes! ¡Lleva siendo así todo el rato! ¡Pero Acenix, deja de construir! ¡Que ya estamos! ¡Que ya hemos llegado hasta aquí! ¡Es verdad! ¡Esta es la torre! ¡Vamos a entrar! ¡Corre! ¡Hala, cuidado! ¡Mátalos! ¡Hay muchos! ¡Están defendiendo el ¿qué están defendiendo? ¿El cofre? ¡Las elitras! ¡Ostras! ¿Qué hay aquí? ¡Un creeper ácido! ¡Nada! ¡Yo no quiero que va! ¡Vamos al portal rápido, Zenix! ¡Pero mira! ¡Víctor! ¿Qué? ¡No, una mosca! ¡Porque las moscas siempre van a los mojones! ¡Allá voy! Pero, Zenix, ¿y yo me voy a morir si me caigo? ¡No! ¡No me voy a morir porque soy espartano! ¡Sí! ¡Vale! ¡Está! ¡Medio corazón! ¡Tiraré las tres gemas! ¡Una gema! ¡Dos gemas! Oh, my God.